Bienvenidos al resumen de la 13ª jornada de la Liga Élite Masculina de Hockey Línea. Cada vez más cerca del final de la liga regular, los equipos empiezan a estar más apretados en la parte alta, luchando por los ansiados puestos de playoff. Los resultados de la jornada fueron Tres Cantos 3, Orcas 2, Castellón 3, Guanches 0, Sempatins 5, Rozas 1, Molina 4, CPLV 2 y Tsunami 7 más bonus, España 7. Abría la jornada el duelo de Tres Cantos Oropesa, igualdad máxima en la capital, con los visitantes abriendo el marcador gracias al Neil Derrestrom, pero 10 minutos después Keenan Simpson empataba el choque. Justo antes del descanso, Anton Sivonen volvía a poner a Orcas por delante. Ya en la segunda parte, aprovechando un power play, Eric Empenjok empataba y cerca del final del partido Alberto Bernabéu daba los 3 puntos a los tricantinos. Pasábamos al partido entre Castellón-Guanches, partido muy intenso con un primer tiempo donde las defensas y porteros mantuvieron las porterías a cero, incluso con los power play que vimos. Ya en la segunda, Isaac García abría el marcador local, con lo que estaríamos casi todo este periodo. Llegando al final del partido, aprovechando los espacios, Isaac volvería a marcar y Héctor Gargallo, a portería vacía, cerraba el marcador. Continuábamos con el encuentro de Sempatins-Rozar, control del partido por parte de Sempatins que abría el marcador y Iván Medina a los 10 minutos de juego. Llegando al descanso, Bermas ampliaba distancias, que se reducirían en el segundo periodo con el tanto de Javier Salido. Tras esto, los catalanes pondrían una marcha más y anotarían 3 goles más de Genís Mas, Eloy Sin y David Coronas. Saltábamos al partido entre Molina y CPLV, reedición de la final de Copa con un Molina volcado al ataque. Abría el marcador Jan Andrisak a los 10 minutos, pero poco duraría la alegría con el empate de Pedro Jaime Galván al poco. Entrando en el final del periodo, Alex Pérez ponía de nuevo a los canarios por delante. Con el baile de las faltas, Guillermo Jiménez igualaría el marcador de nuevo, pero los americanos Kevin Mooney y Charles Baldwin anotarían, dando los 3 puntos al Molina. Cerraba la jornada el partido de Tsunamis contra España. Duelo de goleadores con 14 tantos en los 50 minutos reglamentarios. En la primera parte, España se pondría por delante con 5 tantos, 2 de Josep Tomás, 1 de Borja García, otro de Philippe Boudreau y 1 de Burgan Patrick, frente a los 3 de Tsunamis, 1 de Eric Vivancos y 2 de Óscar Sierra. Ya en la segunda mitad, las tornas cambiaron y Tsunamis remontó con 4 goles, 2 de Oriol Jornet, 1 de Jaume Vilaró y otro de Óscar, frente a los 2 de España de Josep, con lo que llegaríamos a la prórroga. Anotaba el gol del triunfo Oriol Jornet para Tsunamis. Top 5 jugadores de la jornada fue Top 1 Josep Tomás, Top 2 Oriol Jornet, Top 3 Bermas, Top 4 Óscar Sierra, Top 5 Borja García. El MVP de la jornada en la posición de portero fue para Joan Traver con 50 minutos, 31 tiros recibidos y 0 goles. La clasificación de la Liga Élite Masculina quedaría: líderes Molina y CPLV con 35 puntos, Sempatins con 26, Castellón con 21, Guanches tiene 18, España 16, Rozas y Tres Cantos tienen 13, Oropesa 12, cerrando la clasificación Tsunamis con 6. La próxima jornada tendremos los enfrentamientos de CPLV Guanches, España Molina, Oropesa Tsunamis, Sempatins Castellón y Rozas Tres Cantos. Muchas gracias por vernos.